Miles. ¿Qué? ¿Estás despierto? No. No dormí anoche. Diseñé una aplicación para tu nuevo traje. Tiene un sistema operativo personalizado nunca antes visto. Lo ejecuté con un desmontador para hacer la ingeniería inversa a la arquitectura del complemento y... Ah, te quedaste dormido, ¿verdad? ¡Miles! Aquí estoy. Sí. Casi termina de compilarse. Gracias. ¿Listo para probar mi app? Sí, viejo. Hagámoslo. Me conecté a tus estadísticas. Pongamos a prueba a este bebé. ¡Súper! Puedo ver todo lo que ves. ¿Cómo haces para no vomitar todo el tiempo? ¡Mucha práctica! Bienvenido a Amistoso Vecino 1.0. Permite a los neoyorquinos solicitar tu ayuda y denunciar crímenes en curso. Buena interfaz. Gracias. Ah, mira, acaba de llegar una solicitud. La solicitud vino de alguien llamado Aaron Davis. Espera, ¿qué? Ese es mi tío. ¿Sabe que eres Spider-Man? No, seguro es coincidencia. Me dirijo a la parada del metro. Ver qué pasa con el metro en Harlem. Ah, ¿qué está pasando? Hola, ¿necesita ayuda? Soy Spider-Man, por cierto. Sí, lo sé. Aaron Davis. Creo que alguien está jugando con los sensores. Recibo datos incorrectos del relé principal encima de Grand Central. En camino. Espera, espera. ¿Sí? ¿Dónde está el otro Spider-Man? Oh, está de vacaciones. Pero descuide, yo me encargo. Definitivamente no me reconoció. Oh, ¿se está llamando por la aplicación? Habla Spider-Man. Oye, olvidé mencionar. Hubo una entrada ilegal anoche, justo al lado de Boston Plaza. Fue el grupo Los Underground. Los vi cerca de mi parada esta mañana. ¿Los Underground? ¿Sabe algo más sobre ellos? Se consideran una mafia joven. Llevan un tiempo, pero ahora tienen un nuevo jefe, Tinkerer. Tinkerer, gracias por el dato. ¿Y llama a Spider-Man a menudo? ¿Por ayuda? No tenía forma de contactarlo hasta que surgió la aplicación. Pero te vi en las noticias anoche venciendo ruido. Pensé que eras la persona idónea para llamar. ¡Claro! Sí, y... ¿Hace mucho que trabaja en el metro? Ah, empecé el año pasado, después de que mi hermano murió. Bueno, igual intentaba hacer algunos cambios y decidí que este trabajo era un buen comienzo. Los trenes que no funcionan bajo mi cuidado me hacen quedar muy mal. ¡Guau! Cuando los arreglemos, puede decirle a su jefe que tuvo la iniciativa de usar la aplicación El Amistoso Vecino Spider-Man. Eso haré. Buena suerte con los sensores. Ahí están los sensores. Hay demasiados cables en este. Eso debe estar interrumpiendo la señal. ¿A dónde van estos cables? Algo está bloqueando los relés de la señal. Vaya tecnología. Odio hacer esto, pero... Los sensores ya funcionan. ¿Qué hiciste? Me encargué de quien los estaba dañando.
Y parece que se le quedaron algunos juguetes. Hey, tendré que llamar después. Wow. Lo podría usar para hacer esos holodrones que diseñó Pete. Esto tiene una radiofrecuencia única. ¿Será que puedo rastrearla? Parece que hay muchas más por toda la ciudad. Es el momento para probar esos nuevos holodrones. ¡Te haremos pedazos! ¡Dando tecnología! ¡Tiene tecnología holográfica! ¡Hey, Underground! Debemos dejar de encontrarnos así. ¡Nos vemos! Bien. Ojalá los trenes ya funcionen. Debería reportarme con el tío Aaron. ¿Sí? Señor Davis, ¿cómo están las cosas ahora? Recibo una señal, pero no hay trenes en las vías. Algo debió pasar en el patio. Los Underground eran los que dañaban los sensores. Estoy pensando... ¿Roxxon usa el metro para enviar el Newform? ¿Roxxon? El sistema de metro fue diseñado para transportar personas, no carga. Pero esta línea fue actualizada cuando entró Roxxon. Quizá lo estuvieron usando bajo cuerda. Le haré seguimiento. Y mencionó a su hermano. ¿Tiene más familia? Hace tiempo que no los veo. Tuve que hacer cambios, como aceptar este trabajo. Pero los extraño. En especial a mi sobrino. Solíamos mezclar música juntos. Pues, quizá ahora pueda volver a verlo. A ellos, su familia. Eso espero. Sí. Debo irme a enfrentar a los Underground. ¡Chao! Los Underground están acabando con todo. Quizá los detenga con discreción. Debo separar a esos tipos. ¡Dijo que entráramos y saliéramos rápido! ¡Esto toma tiempo, bro! ¿Qué puede ser, Rito? Duerme. No me mires. Buen momento para probar el visor de Pete. Genial. Ahora puedo rastrearlos. ¡Rápido! ¡Antes de que llegue la policía!
Un descanso. Se ven tan pacíficos, noqueados. Alguien vea si Kelsey está bien. Me encargo. ¿Qué sucede con esa cosa? Ni siquiera me vio. Ojalá funcione el plan de tiempo. Son todos. Ahora a regresar los trenes a las vías. Quizá estén los controles en la oficina. Tinkerer. El tío dijo que es su líder. Ay, no. Destrozaron los controles. Tendré que poner los trenes en las vías manualmente. O con telarañas. Usaré esa plataforma giratoria. Sí funciona. Ya casi. Tengo que ponerme enfrente. Los Underground buscan los envíos de Newform, luego acaban con el metro. ¿Será que intentan evitar que el Newform llegue a la ciudad o qué? Este tren bloqueará ese. En serio con eso de volver a la familia. Debería hablarle. ¿Como Miles? Mi papá nunca habló de lo que pasó entre ellos. Debió ser así. Trenes en las vías. Necesitan energía. También rompieron los controles de aquí, pero no el generador. Bien, puedo usar eso para dar energía a los trenes. Creo. Mis telarañas son conductoras. Diablo loco de Nueva York.
aquí! Oiga, señor Davis, ¿cambió algo en su lado? Paneles iluminados como la Navidad. Bien hecho, chico. Encantado de ayudar. Si surge algo más, deje un mensaje en la aplicación. Un momento. Tengo algo aquí para ti. No es mucho, pero... ¿Para mí? Es lo menos que puedo hacer por el tipo que salvó. ¡Genial, genial! ¡Ahora vuelvo! Miles, acabo de aterrizar en Europa. ¿Qué tal tu primer día como Spider-Man en solitario? Bastante bien. Me topé con una conspiración en mi vecindario. ¡Clásico! ¿Tienes algún plan? Lo estoy haciendo sobre la marcha. Como un verdadero Spider-Man. Pues, si me necesitas, estoy a una llamada de distancia. Y a un vuelo sobre el Atlántico, pero está bien. Claro. Y gracias por el regalo. ¡Es asombroso! Te lo ganaste. MJ me necesita. Debo irme. Adiós. Amigo, lo del metro tiene la aplicación a reventar. Tienes muchas solicitudes. Por ejemplo, esta es de Teo. Ese tipo es genial. Oh, debería investigarlo ahora que toda la ciudad cuenta conmigo. Somos la aplicación número uno en Nueva York en este momento. Revísala tan pronto termines con tu tío. Él aún no sabe que eres tú, ¿verdad? Estuvo cerca un par de veces, pero no me descubrió. Revisaré la aplicación cuando termine aquí. ¡Nos vemos! Cuando termine de ayudar al tío. Oh, hola, señor Davis. Ya casi llego. Debes apresurarte, Spider-Man. Llegaron los Underground. Pusieron bombas en las vías. ¿Bombas? ¿En serio? Creo que no les gustaron tus reparaciones. Iré lo más rápido que pueda. Resista y no salga. ¿Cuánto estos tipos? Hay más en las vías superiores. Allá voy. Hay otra al otro lado de la intersección. ¡Voy! ¡Una más! A ver, anoche se enteraron de que envían el Newform en tren. Y hoy atacan los trenes. ¿Por qué? ¿Para detener el Newform? ¿Para robarlo? ¡Mira! ¡Te mataré! ¡Pásenlo como antes!
lograste, chico. Trenes en marcha, los underground fuera. Buen trabajo. Ya me harté del metro de esta ciudad. El próximo tren llegará en 5 minutos. Por favor, no se acerquen al tren que llega. ¿Está bien, señor Davis? Sí, gracias a ti. Ah, sí. Aquí tienes. Pase de metro ilimitado por un año. Gracias. ¿El nombre está correcto? ¿Cómo? Tengo que irme. Espera, Miles. Lo sospeché cuando vi las noticias ayer. Al verte enfrentando a los convictos que se fugaron, los movimientos que hacías, podría jurar que estaba de vuelta en el parque jugando contigo y tu papá. Eras ágil entonces, mucho más ahora. Tranquilo, no se lo diré a tu mamá. ¿Lo prometes? Lo prometo. Mírate, si tu papá te viera ahora. Tal vez se asustaría. Sin duda se asustaría. ¿Entonces reemplazarás al otro Spider-Man? Nah, como dije, él está de vacaciones. Claro, y te dejó a cargo. ¿Sí? Mucha responsabilidad para un niño de tu edad. Puedo manejarlo. Eso espero. Pero escucha, si se te complican las cosas, llámame. Estoy para ti. ¿Entendido? Claro. Gracias, tío. Ganky dijo que la app está arrasando. La ciudad sí que necesita un Spider-Man. Debería patrullar un rato.